La madrugada de este jueves, 6 de los 7 profesores detenidos en días pasados fueron puestos en libertad. Uno de ellos fue vinculado a proceso. Desde temprana hora de este jueves, un grupo de docentes adheridos a la CENTE se manifestaban en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, mientras se realizaban las audiencias para resolver la situación jurídica de los detenidos. Fue pasada la medianoche que los 6 profesores fueron puestos en libertad, entre consignas y lágrimas por algunos de los familiares. Los profesores abandonaron el recinto del Poder Judicial de la Federación y prometieron seguir luchando por la liberación del profesor vinculado a proceso. Va a caer, la reforma va a caer. En Michoacán las reformas no pasarán. Libertad, libertad a los presos por luchar, gritaban los profesores en las afueras del Poder Judicial de la Federación. El juzgador decretó el auto de no vinculación y su auto de liberación luego de casi 7 horas de escuchar los alegatos. A diferencia del docente detenido en Lázaro Cárdenas, los datos de prueba no fueron suficientes para probar el delito de sabotaje que se les imputaba, de acuerdo a fuentes de la defensa. Con información de José Luis Sandoval y Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó.